pizzetta pequeñita, pizzetta un poquito más grande. Eso era lo recorte de masa que mucha gente tira. Mirá que hemos sacado. Buongiorno a te, Buongiorno a te. Un poquito más a te. Chico, buenos días a todos. Hoy os voy a enseñar algo que va a ser muy útil a ti, mamá, que tiene un hijo, que ahora llega el cumpleaños, quiere hacerle una sorpresa bonita, pero claro, tampoco queremos gastar, que la cosa está como está. Entonces hoy vamos a preparar pizza pequeñita, el panino pequeñito para el cumpleaños de tu hijo, gastando menos de 20 euros. Y le vamos a poner una mesa llena, llena de pizza Minion, de panino muy bueno. Y lo vamos a poner feliz, feliz, feliz. No te pierdas ni un segundo de ese video, porque cuando termine ese video va a ser la cocinera perfecta para el cumpleaños de tu hijo. Vamos al lío. Ok, vamos con los ingredientes. Aquí tenemos 1 litro de agua, 200 gramos de mantequilla, 40 gramos de sal, 20 gramos de azúcar, levadura, esa del Mercadona. Vamos a necesitar menos de la mitad de un cubito, ¿vale? Menos de la mitad. Y aquí tenemos 1 kilo 750 gramos de harina, harina de trigo, y ya está. Vamos a preparar la masa rápido, rápido. Ponemos 1 litro de agua. Ponemos nuestra mantequilla, ponemos la sal, el azúcar, ¿vale? Empezamos a mezclar todo, machacando la mantequilla. Y ahora empezamos a poner harina. Una mitad al principio. Y vamos dando vuelta. Ok, una vez que más o menos tenéis la mantequilla, que ya escucháis que está totalmente amalgamada, cogemos nuestra levadura, la mitad de un dado, y ya la ponemos a nuestro amaso. Y seguimos dando vueltas. Ok, chicos, cuando ya tenemos más o menos un amaso así, le damos vuelta, tiramos todo su nuestra mesa de trabajo y ya seguimos amasando con dos manos. Muy fácil. Uno, dos. Uno, dos. ¿Vale? Y así hasta que no incorporamos toda nuestra harina. Terminamos de poner la harina y así lo iremos trabajando hasta que no estará incorporada toda nuestra harina. El movimiento es muy simple. Utilizáis la mano cerrada y lo vais enrollando en sí mismo. Eso para 7-8 minutos sin parar. Ok, después de 7-8 minutos trabajando la masa, ya tendremos ese resultado. La masa es blanda. No pega la mano, ¿vale? Ahora lo que hacemos, cortamos nuestra masa en dos, y así que uno lo utilizaremos para hacer la pizza Minion, la pizzetta, decimos nosotros, y el otro lo utilizaremos para hacer un panino muy, muy rico. Intentáis, chicos, más o menos hacerla ya rectangular así, ¿vale? Y ahora, si queréis dejarla descansar directamente sul banco, que no sabéis dónde ponerla, la ponéis lejos una de otra, con mucha harina por debajo y con un paño húmedo encima, taparla. Yo tengo la caja de la masa, entonces aprovecho. Entonces, ¿qué hago? Pongo harina abundante, pongo mi masa, tapo con otra
pongo mi harina abundante, pongo mi masa, la ve que ya es rectangular, tapo, dora y media, tiene que doblar su volumen. Después de dora y media, cuando ha doblado el volumen, vamos a trabajar la masa. Vamos a tomar un cafelillo y nos vemos en un rato. Ok chicos, han pasado 2 horas y media, el tiempo vuela. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Mirad cómo ha doblado el tamaño. Ok, entonces si vosotros la pusiste en un cacharro como el mío, con mucho cuidado con la espátula, así, ¿vale? Sin que la masa sufra. Si ya lo tenéis arriba del banco con el paño húmedo, quitáis el paño con la espátula, verificáis que no está pegado, le ponéis harina abajo porque seguramente se la habrá chupada, lo tenéis, ¿vale? Una vez que lo tenemos así, le ponemos un poquito de harina también aquí encima y ahora con la mano despacio lo vais trabajando al principio y ahora si os resulta difícil con nuestro rullo, recordad que ponéis siempre un poquito de harina aquí así que no se pega, ¿vale? A ver que más o menos lo tenéis así, un poquito más de harina y abrimos. Ok, mirad el grosor, finito pero tampoco super finito, ¿vale? La teglia dell'orno con un pochino di aceite, ya me la passé tutta, vale? E ora, secondo il tamaño che queremos hacer nuestra pizza, se stava cayendo tutto, però non si è caído nada. Secondo il tamaño che queremos hacer vuestra pizza, potrei coger un vasito un pochino più grande, come queráis, vale? Sì, io empiezo, muy fácil. Así sale muy pequeñita. Mirá el movimiento. Uno, se presiona, se da la vuelta y ya está. La siguiente la hacemos un pelín más grande. Lo mismo, presiono, vuelta y ya está. Miráis, tanta cantidad con muy poca harina, con muy poco ingrediente, lo que estamos sacando para un fiestón. Y ahora, con todo el trocito que ha sobrado, ¿qué quiere tirarlo? No, no, miráis qué hago. Lo corta por trozo y lo va poniendo en una placa, así como viene, sin preocuparte del tamaño, sin preocuparte de nada, ¿vale? Cuando alguno quiere divertirse, hace una pelotita. E così abbiamo utilizzato tutta la nostra massa. Cogliamo il nostro tomate, qua consegue una cucciarita pequeñita. Io utilizzo, sapete già, un pelati tomate naturale, vale? Crudo, le pone solo un pochino di sal. E ora, qui, pressionando un poco, voglio farlo nel medio però abbondante, vale? Perché nell'orno sempre si va seccando. E qua su la più grande cita, do per cada una, do,
recordar de poner el tomate abundante, ¿vale? Porque si no, quedará seco. Dejamos descansar una hora, así como están, y después la pondremos en el horno a 200-220 grados por 10-15 minutos, al segundo del horno que tenéis. Otra hora de descanso, ya veréis el resultado que vamos a tener. Ahora, con la masa, que alguien pensaba que se iba a estirar, ¿cómo se dice? ¿Cámara? Lo. Un poquito de parmesano. Sal, y le vamos a poner un poquito de queso y también mental, un poquito de queso que funde, se lo ponemos encima. Y también lo dejamos descansar una hora. Ok, chicos, con el otro trozo de masa, ¿os acordáis, no? Hacemos lo mismo. Si lo tenéis en una bandeja como yo, mirad cómo ha doblado el tamaño. Entonces, si lo tenéis así, siempre lo mismo, con la espátula, veis que no está pegado, con las dos manos lo levantamos y lo apoyamos sul banco donde está mucha harina. Por si acaso ya lo tenéis del banco con el paño húmedo, lo único que hay que hacer es ir abajo con la espátula, como antes, que se mueva, y lo guardáis así. Queso Edam Emmental, yo mezclé, ¿vale? Abundante. Eso también cada uno puede hacerlo a tu gusto. Te gusta el salchichón, te gusta los champiñones, te gusta el roquefort, el gorgonzola. A segundo como te gusta lo hace. Yo hoy voy a hacer un clásico que gusta mucho a los niños. Jamón y queso, y no le pondré nada más. Si quieres invitarlo a los mayores, os aconsejo de añadir pimienta negra, que sale riquísimo. Hacéis dentro un relleno abundante, porque si no el bocadillo se quedará medio vacío. Yo le añado también un poquito de mozzarella, que dará mucho sabor, de parmesano. Y ahora sí que le pongo aquí, yo le pongo un poquito de pimienta negra. Es muy fácil, mira mi mano. Uno, dos, tres y cuatro. Con la espátula. Otra vez. Lo doblamos. Se va apretando siempre. Vale, tiene que estar estrechito. Parto en dos. Lo vamos colocando cerca, pero no junto, ¿vale? Porque después cuando levanta, entre ellos se tocarán un poquito. Qué bonito, dejamos descansarlo una hora. Y ahora con el otro hacemos un tamaño diferente, para que también la mesa presentamos cosas más divertidas. Cortamos por la mitad. Cortamos. Ok, chicos, una vez que tenemos todos los bocadillos hechos, lo único que tenemos que hacer, huevo, los huevos que teníamos antes. Seguro alguna vez os pasará que algún bocadillo dentro
se pondrá de lado, no pasa nada. Vosotros dejáis una hora, hora y media, ahora mismo descansar. Chicos, han pasado otra hora y media. Vamos a hacer una panorámica de lo que hemos hecho con 20 euros. Con 20 euros, chicos, Maradona hacía los milagros con la pelota. Yo hago los milagros con la harina. Mirad con 20 euros que tenemos. 50. Tenemos más o menos 70, 75 pizza pequeñita. Tenemos otros 70, 80 bocadillos para la fiesta de nuestro hijo, para la fiesta de quien tú quieras. Ahora pues solo al terminar esto, aquí le ponemos un poquito de sésamo encima, que le va a dar un sabor súper rico. Aquí se ha caído un poquito más, no pasa nada. Aquí también le voy a poner un poquito de sésamo. Por ejemplo, uno lo hago con sésamo, que esto, ¿ok? Mientras, por ejemplo, esto lo hacemos con orégano. Que le va a dar un toque diferente, ok. Esto lo hacemos con el rosmarino y a cada uno le daremos un toquecito diferente de sabor con la especia diferente que le ponemos encima, ok. Perfecto. Recordad que la pizza la ponemos en el horno sin mozzarella y la mozzarella se la pondremos en el segundo que sale, como sale del horno, le pondremos la mozzarella. Voy a poner todo en el horno. Yo tengo el horno a 225 grados. Horno de vuestra casa. 220, 210, 230. Más o menos tiene que estar entre 10 y 15 minutos. Ahora yo voy a cocinar todo. Cuando saco todo, os voy a enseñar el color perfecto que tenéis que sacarlo del horno de vuestra casa. Si este video te está gustando, con 20 euros va a ser un gran cumpleaños a tu hijo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Hoy el cámara no dice nada porque ya sabe que el canal es mío. Dale un like, ponme un comentario y nos vemos en 20-25 minutos cuando saco todo del horno. Chicos, a mí han pasado justo 12 minutos. 12 minutos, mira, hay que sacarla de ese color. Así. Espectacular, ¿eh? Tiene que estar de ese color, así que se mantiene blandita para un día, para dos días, mirad. ¿Vale? Mirad abajo, mirad aquí. Y ahora en el momento que sale, le ponemos la mozzarella. ¿Qué le quiere poner? A Mont de York, le quiere poner salami, le quiere poner lo que tú quieras. Pónselo siempre cuando sale del horno, ¿vale? Así que no zica. Yo la voy a hacer muy clásica, margarita como me gusta a mí, la mozzarella la ponéis enseguida y ahora se va cocinando aquí. Se tiene solo que fundir un poquito y ya está, y no pierde todo el sabor que tiene. ¿Vale? Chicos, lo que hemos hecho hoy con 20 euros, comida para un ejército. Organizáis fiesta cuando se puede, ahora no se puede con el tema del coronavirus, pero dentro de poco se puede. Hacéis una grande fiesta a vuestro hijo y preparáis pizza y panini en casa con 4 duros. Mira, yo le pongo un poquito de parmesano, que le da un toquecito especial. Y ahora un poquito de albahaca. Mirad el color, como hay que sacarlo. Esto es el color perfecto. No tiene que ser muy hecho porque si no se está muy rápido. Mirad, oh. Qué música, ¿eh? Mirad, y después con una espátula, muy fácil. Una espátula, te lo voy cogiendo. Si está un poquito pegado con el queso, no pasa nada. Y así lo vamos retirando todo. Chicos, hemos llegado al final de ese largo día, pero estoy muy contento. Mirad, mirad lo que hemos hecho, mirad. Pizzetta pequeñita, pizzetta un poquito más grande. Eso era lo recorte de masa que
que mucha gente tira. Mira que hemos sacado. Espectacular. Los bocadillos con orégano, con sésamo, con rosmarino. Este bocadillo, mirad la cocción que tiene, mirad lo blandito que está, el queso como funde. Chicos, si con 20 euros queréis echar un pietón en vuestra casa, este video os ha gustado, dale a la campanita, haremos más videos y me pongo un reto, cocinar con todavía menos dinero y más cantidad. Nos vemos el sábado que viene. Suscríbete a mi canal de YouTube y yo me voy de fiesta. Adiós.